les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí, continuamos atendiendo una situación de inestabilidad que afecta severamente lo que se corresponde en estos momentos a Ecuador, puesto que en esta oportunidad continúan las manifestaciones, continúan estas expresiones de rechazo hacia lo que es el gobierno de Lenín Moreno, que a partir de también expresiones de apoyo por parte de fuerzas opositoras hacia Lenín Moreno, quedan en duda algunas de las condiciones espontáneas, supuestamente, de estas movilizaciones en contra, en las que hemos visto ya como declaraciones bastante fundamentadas por parte del primer mandatario de ese país, señalan a intereses vinculados con el expresidente Correa y con Nicolás Maduro como los presuntos responsables de esta situación que mantiene los ánimos caldeados y que ha causado preocupaciones por parte de la opinión pública internacional, sobre todo en esta oportunidad cuando hemos visto que diversas naciones han manifestado bastante preocupación. Para hablar un poco en relación a esto, nos comunicamos de inmediato con Néstor Aguilera, periodista desde Ecuador. Nos actualiza un poco esta situación en la que todavía permanece una situación de incertidumbre para el pueblo de este país. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, José? Sí. Cuéntanos, actualízanos un poco sobre esta situación para saber y entender un poco el grado de complejidad en la que se desenvuelve este grave clima de inestabilidad. José, empiezo por lo último. Acabo de entrar a la casa, me ha tomado hora y media, caminé unas 20 cuadras, de ahí me subí a un taxi, hice transbordo, me subí a un autobús. Finalmente avancé como unos 20 kilómetros y de ahí tomé un taxi a casa. Eso solamente te resume lo complejo de la situación. ¿Por qué? Porque no hay transporte. Esto pasa en buena parte del país y principalmente en la ciudad de Quito. Además, ya entrando un poco en materia, frente a lo que tú acabas de mencionar, hay un comunicado que se hizo público desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas, una vez que el presidente Lenín Moreno esta tarde, aproximadamente a media tarde, cerca de las 4, emitió un comunicado desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en el que invitaba a que los indígenas y su máxima dirigencia dialoguen directamente con él. ¿Qué fue lo que sucedió? Que poco tiempo después estuve yo ahí, estuvimos haciendo la cobertura periodística y resulta que había bastante calma, a diferencia de lo que pasó hasta 3 horas antes de eso, es decir, aproximadamente hasta la 1 de la tarde, en donde hubo enfrentamientos, violencia, digamos, mucho choque con la policía y con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque los indígenas intentaron ingresar hasta la Asamblea Nacional. Eso no sucedió y, bueno, fue el día de hoy en realidad una jornada bastante difícil. ¿Qué fue lo que pasó después? Que hubo una aparente calma. Los indígenas estuvieron ya alrededor de la Asamblea Nacional en paz. Los militares y miembros de la policía los veían con cierta distancia, pero no hubo ningún enfrentamiento. Posterior a eso, resulta que empezó nuevamente el lanzamiento de gases, se dispersó la gente. Bueno, y en medio de todo esto, se hizo oficial un comunicado desde la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, en el que ellos dijeron que no están dispuestos a dialogar, o más vale, que sí están dispuestos a dialogar, siempre y cuando el presidente de la República derogue el decreto 883, que fue el que permitió eliminar los subsidios a los combustibles, ya pusieron los precios internacionales y además estuvo acompañado de un paquete de medidas económicas. Hola Néstor, ¿cómo estás? Te saluda Jackson López. En función de los números, se hablan de 5 fallecidos, se hablan de más de 500 personas heridas, se habla de 900 detenidos, en fin, estamos hablando de cifras bastante altas. ¿Cuáles son los números que ustedes manejan? ¿Cómo no? Sí, las cifras que tú manejas son exactamente las que hasta el momento se han hecho oficiales y yo le agregaría la de la Defensoría del Pueblo de personas detenidas. Por lo menos hasta el inicio de esta jornada, 1.070 personas que han sido detenidas. Yo estimo que esa cifra habrá variado en las últimas horas. En cuanto tiene que ver a personas fallecidas, yo entiendo que oficialmente se maneja esa cifra, aunque hay que mencionar algo y es importante decirlo también. La cifra es hecha pública por la Defensoría del Pueblo, más no por el Ministerio de Gobierno o alguna otra institución del Ecuador.
Así que habrá que ver con el paso de los días qué es lo que sucede. De todas formas, en lo que sí quiero poner énfasis en que el gobierno y el presidente Lenín Moreno tendieron una mano a la dirigencia del movimiento indígena y esto está descartado. Lo malo es que en medio de todo esto llevamos 9 días de paralización en el Ecuador. 9 días y la situación se mantiene invariable. Ahora, hasta los momentos, ¿qué indican, digamos, quienes conocen los intramuros de lo que está sucediendo a partir de estas intenciones que fueron develadas por el propio presidente Lenín Moreno, de que supuestamente el expresidente Correa y Nicolás Maduro estarían detrás de toda esta situación de inestabilidad? Te pregunto en función de lo que, digamos, hasta los momentos esto ha sido develado con mayores pruebas. ¿Hay posibilidades de llegar a una negociación ante lo que nos acabas de precisar, de que la mano que se extiende para aplacar y lograr quizás un mejor acuerdo y alivio de la situación se ha rechazado? José, yo esto último, empiezo por ahí y lo veo bastante complicado en este momento. Quizá de alguna forma pudiera aplacar las cosas del hecho de que el día de mañana es sábado, hay un domingo de por medio, es fin de semana. Hoy es feriado nacional acá en el Ecuador, pero eso no interrumpió la protesta del movimiento indígena. Quizá eso baje un poco los ánimos, pero yo, en cuanto tiene que ver a la posibilidad de que se sienten a conversar, creo que ambas partes se han sentado en sus posiciones y no veo la posibilidad de llegar a acuerdos, por lo menos de momento. Quizá esto pudiera cambiar. La política es muy dinámica, no se sabe. En cuanto tiene que ver a la participación del expresidente Rafael Correa, hay que decir que sí, definitivamente es determinante, porque el expresidente Correa tiene muchos seguidores. Yo lo mencionaba el otro día, 3.5 millones de seguidores en las redes sociales, en Twitter. Resulta que cada vez que el presidente o expresidente Correa menciona algo, eso tiene mucha repercusión. Y él además ha estado muy activo durante los últimos días, llamando a que la gente salga a las calles, exprese su malestar, porque también hay que mencionarlo. ¿Por qué no decirlo? También hay un malestar de un sector de la población frente a la oportunidad, frente a cómo se hizo este anuncio. Y claro, el hecho de que en algunos casos, por ejemplo, en el caso del diésel, muy puntualmente, el aumento fue del 123%. ¡Wow! Increíble. Claro. Ahora, ya para cerrar, Néstor, en función de lo que se está generando, hay un malestar. El hecho de que se generen este tipo de situaciones económicas, a nadie les gusta que le aumenten la gasolina y, por supuesto, toda la cadena que viene, transporte, alimentos y todo lo que van a venir. Ahora, hemos escuchado en diferentes informaciones, más allá de esta mano peluda que pudiera estar por Correa y, por supuesto, el régimen venezolano, que ha sido experto en esto durante muchísimos años, se ha hablado de que han habido personeros de la FARC, de gente del régimen venezolano. ¿Ustedes han podido identificar algo de esto? Oficialmente no. Lo dijo, lo mencionó el presidente Lenín Moreno en una entrevista con la cadena CNN. Pero más allá de eso, hasta el momento no hay una prueba, algo tangible, o por lo menos que se diga con nombre y apellido, si es que alguna persona ha sido detenida y tiene antecedentes y está involucrada. Pero de momento no. Lo que sí es oficial, y se lo dijo y hemos venido informando sobre esto, es la publicación de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sobre la detención reciente, el día de ayer, de 17 personas en las inmediaciones del aeropuerto Mariscal Sucre, que estarían o habrían sido encontradas con información sobre el presidente y el vicepresidente de la República. Allí hay una serie de versiones que también tendrá que corroborarse con el paso de los días, porque también he tratado de estar pendiente del otro lado de la noticia, y se ha mencionado que se trataba de conductores de una de las empresas que hacen servicio de transportación de personas. Hablo muy puntualmente de dos que operan en el Ecuador, Uber y Cabify, y ellos se acercaron simplemente al presidente Moreno cuando llegó desde la ciudad de Guayaquil esta semana acá a Quito, y bueno, en esas circunstancias fueron detenidos. Vamos a ver qué es lo que pasa, y en esto sí tendrá que operar e hilar muy fino la fiscalía y también la justicia para saber qué pasa con estos ciudadanos. Claro. Néstor, vamos a estar atentos, porque obviamente esto es una situación que no va a parar. Ojalá puedan solventarse, sobre todo por el bien de los ecuatorianos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Era Néstor Aguilera, periodista desde Quito, Ecuador, que de verdad lo agradecemos porque hizo de todo para poder llegar, que nos acaba de mencionar, para poder llegar a su casa y podernos dar testimonio de lo que está ocurriendo en Ecuador. Tiempo de hacer pausa, ya venimos con más.
les estamos presentando...